Soy Juan Pablo Casari, subsecretario de Bienestar de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Con respecto a la temporada de verano, la Universidad Nacional de Río Cuarto está disponiendo distintas actividades y espacios que están precisamente destinados a esta etapa del año. En general, se trata de actividades que podrán ser del disfrute de la familia en general, pero por supuesto aquellas que están específicamente destinadas a los y las jóvenes son las que hoy nos convocan y sobre las cuales profundizaremos a continuación. Hola, soy Gabriela Ordóñez, directora de Deporte de la Universidad Nacional de Río Cuarto, y te voy a contar las actividades que tenemos para ofrecerte en este verano. Empezamos con el tema pileta, así que los esperamos de lunes a viernes de 14 a 20 y los sábados a domingo desde las 12 ya, para disfrutar de este verano que se viene lindo, con calor, con sol. En cuanto a las actividades que se están disponiendo desde la universidad, vale la pena mencionar que se trata del primer periodo estival que le toca a esta nueva gestión. Afrontamos este desafío en esta etapa con una enorme expectativa. En ese sentido, y en cuanto a lo que transcurrirá en este hermoso espacio verde que la universidad tiene, conocido como el sector del Bajo, además de una decena de prácticas deportivas, la posibilidad de distenderse, comer un asado, tomar unos mates y compartir un hermoso espacio en familia, que puede, por supuesto, hacerse con una cobertura médica que está desplegada todo el año, por supuesto, en la Universidad Nacional de Río Cuarto y específicamente en el mes de enero, con personal abocado particularmente a este ámbito. Desde ya también se trata de un espacio para disfrutar en familia, sumamente seguro y con una enorme capacidad, así que ojalá que quienes estén viendo este mensaje puedan conocer este espacio, y si ya lo conocen, invitarles nuevamente a que continúen disfrutando del mismo. Digamos, para poder utilizar todo lo que es asadoras y demás, mucho en familia, pero los estudiantes no tiene un costo, y si quisieran pagar la temporada, digamos, de todo, digamos, los tres meses que vamos a tener abierta la pileta, para ingresar a la pileta familiar, grupo familiar, que tengan relación con la universidad, tiene un costo de 45 mil pesos para toda la temporada. Si ustedes quisieran venir en el día, los estudiantes tienen un costo de 500 pesos, los menores de 6 años es sin costo, y más que eso, que tengan relación con la universidad, el baño sale 1000 pesos, y si no tiene relación con la universidad, tiene un costo de 2000 pesos. Así que bueno, los esperamos, que está muy accesible, y más allá del ingreso a la pileta, el predio es espectacular. Para este año en particular, hemos dispuesto una convocatoria para la concesión de la cantina que se ubica aquí en la Universidad Nacional de Río Cuarto. No solo durante el día, para poder adquirir distintos productos, para poder pasar la jornada aquí en la pileta, sino también para disfrutar durante las noches y poder hacer uso de este espacio solicitándolo correspondientemente. En cuanto a las prácticas deportivas, justo en este momento estamos apreciando acá los chicos de fútbol, un deporte muy difícil que los invitamos a que compartan con nosotros.
Los entrenamientos son martes y jueves de 15 a 17 horas y después el beach volley. Para el que quiera venir a entrenar, se queda directamente en horario corrido en las canchitas de beach. Si no, lo puedo hacer libremente en cualquier momento y cualquier lugar. Hemos organizado al costadito una cancha también de fútbol tenis. La idea también es bajar las redes y poder practicar beach paddle, y tenemos la cancha de beach paddle. Y después, más allá de esto que puede hacer todo el tiempo el estudiante, la persona que venga con su familia y demás, actividades libres, la idea es, y está en tratativa, poder organizar torneos de estos mismos deportes o de otros, más recreativos, más familiar, como un tejo, un truco y demás. Pero básicamente la universidad está abierta a que venga cualquier persona para estas actividades. Este espacio no solo se trata de un ámbito del cual se han apropiado integrantes de la comunidad universitaria, sino diría que en general la ciudadanía de Río Cuarto y de la región se acercan cotidianamente a disfrutar de un ámbito que, como recién decíamos, reúne múltiples características que lo hacen verdaderamente importante. Por eso creo que es fundamental valorar precisamente esta ponderación social que hay de dicho ámbito. En ese marco también es muy importante destacar que para que esto pueda encontrarse en las condiciones que puede advertirse rápidamente, insisto, un lugar con la cobertura médica, con un lugar seguro, un lugar para disfrutar en familia, con múltiples espacios para la realización de prácticas deportivas, quinchos, asadores, se trata de una clara decisión política de apostar a la existencia de ámbitos de estas características. Se trata de un esfuerzo muy grande que la universidad realiza para disponer durante toda la temporada de verano para toda la comunidad un espacio tan bello como el que tenemos aquí en el sector del Bajo de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Dirección de Deporte también hemos ofrecido una capacitación, una charla, taller muy buena, sobre todo para estudiantes de educación física, los papás que traen y en realidad son los que preparan la comida para esos niños deportistas y para deportistas, una charla de alimentación y nutrición deportiva que tenía un poco que ver con esto de el suplemento y demás, porque en realidad el profe de educación física indica que vaya un nutricionista, que es quien es el entendido en la materia, que para eso estudió, y el profesional, pero muchas veces nos preguntan, entonces era un poquito para los papás deportistas y los estudiantes de educación física, esto, digamos, una charla de alimentación y nutrición que tiene que ver con la alimentación y nutrición deportiva. A su vez, otra charla clínica, tuvimos la suerte de tener quien hace el selectivo sub-15 de bádminton, que es un deporte de una raqueta con la plumita que tuvimos la suerte de estar viendo los Paralímpicos en Chile. Y vino él a dar una clínica a nuestra universidad con las tres posibilidades de cancha que tenemos, y tiene que ser un lugar cerrado, así que fue espectacular eso, que viniera una persona de tanto nivel a nivel nacional a nuestra universidad, y eso posibilitó que hoy tengamos esa actividad nueva dentro de nuestra universidad. Entonces, los lunes, miércoles y viernes en el gimnasio mayor de 14 a 15:30 horas tenemos este nuevo deporte en la Universidad Nacional, que es el bádminton. Y la tercera charla clínica que se realizó este fin de semana pasado con el presidente de la Asociación de Fútbol, también un nivel impresionante, todo nivel nacional, de la mejor jerarquía, brindó viernes y sábado acá también para público en general, pero bueno, destinado un poco, digamos, a este deportista, estudiante que quiera hacer este deporte ahora en el verano. Es un deporte que es mucho de la temporada estival, si vamos a Brasil tal vez lo vemos todo el tiempo. Y bueno, y eso también ayudó a difundir este fútbol, y que hoy justamente lo estamos viendo acá, que es un deporte muy difícil, que necesita mucha movilidad, mucho entrenamiento y mucha condición técnica de dominio de la pelota. Pero están todos invitados, así le peguemos
que salga para otro lado, en algún momento va a salir bien y nos vamos a disfrutar, que es un poquito la idea, disfrutar el predio de la universidad en familia y los estudiantes que lo vienen haciendo durante todo el año con posibilidades de tener estos armados de cancha, digamos que en general durante el año no los tienen, así que invitamos a la pileta, al predio, en familia a comer el asadito y a disfrutar de estas actividades deportivas que también nos ayudaron estas capacitaciones clínicas o talleres de tanto nivel que trajimos. Se trata de un ámbito que no solo puede disfrutarse durante la temporada estival de verano. Estamos haciendo referencia a un espacio que con el paso del tiempo gana en importancia a la hora de elegir un ámbito con características como las que recién describíamos. El Día del Estudiante ha sido un ejemplo con una enorme afluencia de chicos y chicas que se han dado cita para festejar en este lugar precisamente su día. Así ocurre también en otras fechas y en otras jornadas que, bueno, con el paso del tiempo, como recién mencionaba, verdaderamente se constituyen como días en los cuales este ámbito es un espacio para disfrutar verdaderamente en familia, como mencionábamos hace un instante. En relación a los desafíos que tenemos por delante, por supuesto, el primero de ellos tiene que ver con consolidar y profundizar decisiones que atañen a la posibilidad de mantener abiertos, vivos y con bueno, las particularidades y las cualidades que recién se mencionaban. Además de ello, por supuesto, siempre es necesario pensar en cómo diversificar y resignificar ámbitos bueno, de estas características que no son moneda corriente en los entornos universitarios nacionales. Algunos sí, como nosotros, cuentan con estos ámbitos, otras universidades no. Por lo tanto, aprovecharlas, disfrutarlas y fundamentalmente cuidar estos espacios, entiendo que es una responsabilidad ciudadana en general y en particular de quienes habitamos cotidianamente esta querida Universidad Nacional de Río Cuarto. Te quiero invitar a vos, estudiante, que disfrutas de todo el año de esta uni, a venir a cruzarte hasta el bajo, a las actividades de verano y a todas estas lindas actividades que hemos planificado para vos. Así que te esperamos verano 2023-2024 en la Universidad Nacional de Río Cuarto, en el bajo.